Bien. Vamos a empezar. Ahora os presentaré al siguiente conferenciante del seminario, que es Santiago Sales. Oh, Dios. Santiago Sales. Santiago Sales. Él es, como he dicho antes y al principio, es decir, ha sido cirujano. Es aún, es porque eso no se oye. Bueno, pues no ejerce como tal ahora. Y bueno, poquito a poco, él, muy poquito a poco, se ha aproximado a nosotros a través de su hermana. Y bueno, y ahora pues está entrando en este mundo de las energías, ¿verdad? Y de estos temas que pues a lo mejor le sonaban primero a Chino. Y ahora ya no, ahora ya no suenan más, más comunes. Pero antes de esto, tengo que dar paso a Pera, porque va a dar todas las cosas de las, perdón, Santiago, tiene que dar las notificaciones que él ha hecho de los horarios de, al final, lo vamos a hacer al final, perdón, mejor. Y es verdad, lo vamos a hacer al final, es mejor, gracias. Al final. Bueno, pues doy paso a Santiago para que él nos dé, desde su punto de vista, de su profesionalidad, de su conocimiento, el tema de hoy. Buenos días, como Margarita ha comentado, soy cirujano y el miedo lo he vivido durante muchos años. He tenido responsabilidades importantes y me ha acompañado de una forma inconsciente, porque yo, mi objetivo era hacer objetivos, cumplir objetivos, y pues yo me dejaba de lado para dedicarme a mis pacientes, ¿no? Y ha sido ahora que estoy jubilado desde hace 4 años que encuentro que puedo meditar sobre lo que ha pasado en mi vida, sobre cómo me he sentido, y posiblemente, ahora que he reflexionado, cambiaría muchas cosas. Posiblemente haría lo mismo, pero de forma diferente. Lo mismo que he hecho, al igual, pero de forma diferente para evitar sufrimiento que he tenido por no enfocar a veces de una forma normal, de una forma como yo soy en realidad, siendo yo mismo, me hubiera enfocado todos mis problemas quirúrgicos. Empezaremos hablando de que hoy día la psicología admite que el ser humano está formado por 3 partes. La razón, las emociones y el cuerpo. Estos 3 elementos forman lo que tradicionalmente ha sido cómo se consideraba el ser humano. Pero hoy día ya se comienza a pensar de que existe la parte más importante, que con la cual convergen las 3 partes del ser humano, que es lo que podríamos llamar la esencia, el ser o el alma. Y es, esta esencia es como realmente somos cuando nacemos. Es posteriormente, con la contaminación de nuestro entorno, con personas y con la vida que nos plantea muchos problemas, que vamos modificando esta esencia que somos nosotros y le vamos añadiendo puntos, aspectos que nos van deformando como realmente tendríamos que ser. En la tradición antigua, en los libros de sabiduría antigua, es muy famoso el hablar del ser humano formado
por compararlo con un carruaje que lo lleva un chofer y un caballo que lo empuja y que lleva a los señores que están detrás sentados. El que realmente conduce el carruaje son los señores. Los señores son los que tienen que decir dónde quieren ir, por dónde quieren ir y lo que quieren hacer. Son los que andan, los que mandan, los que llevan la dirección. El cochero sería el que parece ser que es el que conduce en realidad, pero ha de seguir las órdenes que le da el señor y no a dejarse modificar por otras cosas que él piensa, por ideas que ha tenido de pasado o porque le han comentado los amigos. No, el chofer ha de seguir las órdenes del señor. Y esto es la mente. La mente es realmente la que rige nuestro cuerpo humano. También están las emociones, que es el caballo. El símil del caballo es bueno porque el caballo significa potencia, significa energía, significa acción, y por tanto es realmente dar un elemento muy importante porque tiene fuerza y es realmente lo que da energía al movimiento, pero siempre a las órdenes del chofer y el chofer siguiendo las instrucciones de la esencia de uno mismo, que es lo que realmente somos nosotros. Y finalmente el carruaje es el cuerpo. La misión de la mente es controlar el carruaje y el caballo. El carruaje que esté en condiciones, que esté con suficiente, que no tenga defectos, que esté limpio. Ha de cuidar. Así hemos de hacer nosotros, cuidar nuestro cuerpo. Y esto lo hacemos a través de la mente. La mente también ha de regir las emociones, porque las emociones nos van a intentar conmover, nos van a intentar influir, tendremos miedos, tendremos enfados, pero tenemos nuestra mente que nos va a dirigir, nos va a movilizar y controlará. Pero siempre a las órdenes de lo que somos nosotros, la esencia del ser. Los seres humanos somos energía, un conjunto de átomos, moléculas organizados en forma de una estructura material muy compleja que es la célula. La evolución en la Tierra ha sido adaptarnos al medio en que nosotros estamos, porque el ser humano no es autónomo, necesita nutrirse del ambiente en que está alrededor, un ambiente que le va a provocar alimentación, nutrición, respiración, pero también el ambiente va a ser los individuos que tiene alrededor, las personas con las cuales convive, de las cuales también se va a alimentar a través del amor, a través de las relaciones, a través de convivir juntos, de acompañarse, de comprenderse. El hombre necesita el entorno, pero tanto físico como también necesita el entorno de sus compañeros de la misma especie. Realmente, pues el cuerpo, para vivir necesitamos vivir de la energía del sol. El sol es el que realmente nos transforma los minerales que hay en la tierra en seres vivos, en primer lugar por las plantas, y luego el hombre se alimenta a través de ellas, y lo cual le permite actuar y trabajar.
Para esto formamos parte de un planeta que se llama Tierra, que está en un punto de exacto en el cual permite la vida. Al parecer el resto de del universo solar no hay vida, y el planeta Tierra lo hace porque está en un punto que ni hace mucho calor ni hace mucho frío, y gracias al sol podemos nosotros vivir. Nosotros formamos parte de la biosfera junto con los seres vivos que hay, porque tienen células como son las plantas y como son estas aves que vemos en el esquema de dibujo con los animales. Y todo esto formamos una parte del planeta que se llama la biosfera. La biosfera se nutre de la litosfera, que serían los minerales y elementos que hay en la Tierra, del agua que está en la litosfera, y también de los gases que existen en la atmósfera. Por tanto, en todos los seres vivos, desde los unicelulares a los policelulares como el hombre, necesitamos un contacto continuo con nuestro ambiente. Para satisfacer nuestras necesidades, no somos autónomos. Necesitamos relacionarnos con el ambiente, con el entorno que nos rodea. Según la teoría de los sistemas, el cuerpo humano sería como un sistema con muchas subinternas, en las cuales recibe nutrición del entorno ambiental, el cual incorpora a su cuerpo y tiene productos de desecho que los vuelve a enviar al ambiente, ¿no? Somos sistemas, por tanto, biopsicosociales y cosmológicos. Bio, porque dependemos de los minerales, de las sustancias que hay en la Tierra. Psico, porque tenemos un mundo interno que es tan importante como el mundo externo. Sociales, porque tenemos también una relación con otras personas. Y como es lógico, porque lógicamente venimos de las estrellas y estamos en relación con el universo. En el entorno buscamos cubrir nuestras necesidades, que pueden ser fisiológicas, del tipo de la nutrición. Buscamos necesidades de seguridad, como por ejemplo tener un ambiente, una casa que podamos dormir por la noche sin tener frío, y resguardándolos de otros peligros. Sociales, de estima de los demás, y finalmente tenemos necesidades de autorrealización. Las primeras, fisiológicas y de estima, son prácticamente son necesidades de supervivencia. Sin estas cuatro iniciales no podríamos realmente sobrevivir. Necesitamos a las personas, necesitamos seguridad, necesitamos alimentarnos, necesitamos que nos quieran. Esto es pura supervivencia. Y la última, que es la autorrealización, no es necesaria. Podemos vivir sin autorrealizándonos, pero nos aporta a nosotros como humanos una forma de crecer, de cambiar y ser diferentes. En eso nos diferenciamos de los animales, en que el hombre, desde que existe el Homo sapiens está en la Tierra, ha variado, ha cambiado, ha modificado el ambiente. Ya no es el mismo ahora el hombre actual, el hombre de las cavernas. Tiene otras ideas, otros conocimientos, otras formas de vivir, ha transformado el mundo. Por tanto, esta es la gran diferencia, que los animales son prácticamente iguales. Los monos son igual, hace miles de años son los mismos, los primates, que en la actualidad. Por tanto, necesidades de supervivencia, psicológicas, socioculturales, y también se ha, últimamente, en el campo ya de la psicología, se habla de la espiritualidad, de la trascendencia, de que el hombre ya no es una persona que cuando muere se ha acabado todo, sino que tiene más elementos que trascienden
a lo que es puramente terráqueo y que ocupan otro campo que la psicología ya empieza a aceptar esto. La existencia de un alma que es inmortal y también está empezando a aceptar pues el hecho de que nos reencarnemos, este alma, que es un alma que es eterna, que siempre existirá, en cambio todas las otras partes del cuerpo se van a morir, ¿no? La supervivencia de los vivos también receta los otros elementos, somos seres sociales, y esto se ve en los animales, se ve y en el hombre también. El hombre ya desde antiguo se asocia, ya se asociaba para ir a las cazas de los mamús, sabía que un hombre solo contra un mamú no podía hacer nada, pero ahora creo que aprendió que si iba asociado a otros, la unión hacía la fuerza, ¿no? Nuestro organismo, que nuestro cuerpo, tiene un sistema de control, fundamentalmente es el sistema nervioso. Sistema nervioso que también va con el endocrino, pero fundamentalmente es el sistema nervioso que lo dice. De hecho, el hombre pues ha crecido su masa encefálica, pesa mucho más la masa encefálica del hombre que la de un primate, y este desarrollo del cerebro es lo que ha hecho que esta autorrealización, este crecimiento del hombre, que realmente se ha adueñado de la naturaleza. El sistema endocrino también es importante, fundamentalmente la hipófisis y las suprarrenales. El cerebro, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para captar la información de lo que vemos fuera, del mundo externo que nos rodea. Pero también existe otro mundo interno, mundo mental, del cual estamos todos muy familiarizados. No lo vemos, no podemos tocarlo, pero sabemos todos que existe, porque nos influye, porque nos motiva muchas veces. El entorno externo que captamos, no lo captamos todos igual. Todos vemos la realidad de una forma diferente. Cada uno sigue sus modelos mentales, sus mapas mentales, cada uno tiene una representación del mundo, tiene un mapa acerca del mundo diferente de los demás, que tiene que ver con su ADN, con su educación, con su cultura, etc. La edad. Pero también el cerebro capta la información de este mundo interno. Este mundo que todos conocemos, que sabemos que existe, que estamos familiarizados con él y que nos da muchas ventajas, muchas posibilidades, mucha felicidad, pero también es origen de mucha desgracia. Este mundo, como decimos, no podemos demostrar que existe, es el mundo de la mente. Y está formado por dos partes fundamentales. Todo lo que es racional y todo lo que es emocional. La parte racional es lo que es lo que nos han enseñado en la educación tradicional y nos han educado a ser realmente unas personas con un gran poder de racionalizar el mundo. Y en cambio el mundo emocional no se nos explica prácticamente, no sabemos ni que existe. Cuando nuestros padres, cuando vamos al colegio, solamente nos enseñan matemáticas, física, nos enseñan cosas de la mente racional, pero nos enseñan poco del mundo emocional, que es igual o más importante que el racional. Hace un momento uno de vosotros comentaba pues esto de que ¿cómo puede ser que hay personas que tienen un gran éxito académico, que en el colegio eran los mejores
que sacaba mejores notas y luego vengo a estar en éxito con la vida, en relación con la vida, pues son gente mediocre. Este cerebro racional se ha demostrado que tiene unas localizaciones en nuestra masa encefálica, normalmente ocupa la corteza cerebral, pero también tenemos un cerebro emocional que está en su parte más interna, es mucho más pequeña en extensión y concretamente es la amígdala cerebral que ya comentaba antes Monse. Estos mundos, estos cerebros captan informaciones diferentes sobre el entorno. Las dos son importantes, las dos se complementan, pero la emocional tiene una gran importancia en nuestras vidas. La razón está formada fundamentalmente por nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras interpretaciones. La neurociencia nos dice que todo lo que es ecológico es de origen biológico. Es decir, que todos estos pensamientos que tenemos, nuestras interpretaciones que hacemos del mundo, es porque se activan neurotransmisores que actúan sobre diversas zonas cerebrales y ordenan al cuerpo su actuación, su conducta. Las emociones forman parte de nuestra vida habitual, muchas veces de forma inconsciente. Somos poco conscientes de lo que nos pasa desde un punto de vista emocional. Muchas veces no nos encontramos bien, no sabemos, estamos intranquilos, inquietos, no sabemos lo que nos pasa y a lo mejor tenemos una emoción como el miedo, o estamos enfadados contra alguien, o estamos desmotivados. Pero las emociones están una función biológica del sistema nervioso y complementan al razonamiento y a la inteligencia. El mundo de las emociones no es tan tangible como el mundo racional. Muchas veces nos parece irreal y como que aparece y desaparece. Nos es difícil muchas veces explicar lo que nos pasa desde un punto de vista emocional. Y es un mundo más difuso, menos concreto, más difícil de explicar. Durante muchos años se ha hablado de que el cerebro había que ser racional, las emociones lo distorsionan todo, no os dejéis llevar por las pasiones, sino hay que utilizar la mente. Pero hoy día se ha visto que no, que el corazón, la emoción, cuidar las emociones es tan importante como cuidar el razonamiento. Por tanto, las emociones nos sirven para comunicar con el ambiente que nos rodea, pero nos da una información diferente. Nos sirve para que no seamos como ordenadores, como robots. Nos sirven para dar tonalidades diferentes a la vida y darnos un significado a muchos hechos que están afuera. El hecho de estar contentos, de estar alegres, de tener miedo, nos hace pendientes, y esto lo hace el hecho, tanto nuestros hechos que nos han sido agradables o desagradables, nos dan vida, nos hace sentirnos vivos, nos dan un significado a nuestra vida. Así como existe una inteligencia racional, existe una inteligencia emocional, y hoy día se ha visto que los que
se dedican a selección de personal de las empresas, no buscan tanto gente con coeficiente intelectual importante o con resultados académicos elevados. Buscan gente que tenga inteligencia emocional, que sepa gestionar las emociones, sus emociones, que no sepan cuando están agresivos contenerse, que sepan relacionarse con las demás personas, que sepan resolver conflictos. Esto es lo que realmente valoran, porque ¿de qué les sirve tener a un lumbrera en una empresa si es conflictivo, se enfada con todo el mundo, es poco colaborador, no puede trabajar en equipo? Esto les interesa mucho más. ¿Qué pasa con las emociones? Pues las emociones y la razón se interfieren entre sí. Muchas veces, cuando estamos enfadados, cuando tenemos miedo y tal, vemos que se altera nuestro razonamiento. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, percibimos el mundo de forma diferente. Incluso pensamos que ver cosas que luego, si realmente nos paramos a ver, no hemos visto, porque nos han hecho modificar nuestra percepción del mundo. La atención disminuye cuando estamos con una emoción, sobre todo intensa, no contenida, la atención baja y no nos fijamos de las cosas que estén alrededor. También disminuye la memoria, no nos acordamos de muchas cosas que porque nos están interfiriendo nuestro cerebro racional. También tenemos juicios e interpretaciones erróneas. Aprendemos peor, tomamos peores decisiones y sobre todo tenemos una peor comunicación y conducta. También nuestra creatividad disminuye. Una cosa fundamental de las emociones es que sobre todo se manifiestan en el cuerpo. Cuando nosotros nos encontremos intranquilos, incómodos, y no sabemos qué nos pasa, fijémonos en el cuerpo. Tengo una contractura en el hombro, mi corazón va más rápido, respiro más deprisa, noto que la voz cambia de tono. Las emociones tienen sobre todo la forma de descubrirlas es a través del cuerpo. El cuerpo, y cuando entramos en el cuerpo, sacamos información, en primer lugar, de qué emoción tenemos. Estamos enfadados, estamos agresivos, tenemos miedo. Y porque al conectar con estas emociones, nos dan información sobre lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Por qué desconfiamos de ellas? Porque las emociones, si son muy intensas, nos conmocionan, nos envuelven, nos enredan, confunden nuestra razón, se apoderan de nosotros mismos y nos pueden llegar incluso a anular la voluntad. También las emociones afectan nuestra forma de ver el mundo a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, si nosotros vemos un cuadro como el de la Mona Lisa o vemos un concierto de música, nos encontramos a gusto, nos encontramos bien, nos encontramos de forma agradable. Pero las emociones son fugaces, duran poco. Cuando ya se acaba el concierto y nos vamos a casa o salimos del museo, vemos la realidad siendo la misma. Esta fugacidad de las emociones es el gran problema que tenemos. ¿Dónde se localizan las emociones? Tenemos tres cerebros: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex, que es la corteza cerebral. Tiene que ver con la evolución. Los reptiles tienen el cerebro reptiliano, que es el que realmente controla nuestras constantes fisiológicas, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, nuestro aparato digestivo, todos nuestros órganos están regidos por este cerebro reptiliano que
como lo tienen pues los reptiles, los cocodrilos, y se mueve a base de sensaciones. En cambio, el cerebro límbico es diferente. El cerebro límbico capta ya las emociones. No, lo tienen ya los primates, sobre todo los más cercanos a nosotros, y ya es capaz de captar emociones. Y finalmente, el ser humano es el único que ha creado una corteza cerebral lo suficientemente grande para racionalizar y poder controlar estas emociones. El cerebro reptiliano es la parte más baja del cerebro, está cerca de la médula, entre la médula y la masa encefálica, y como vemos aquí, controla los pulmones, el corazón, el tubo digestivo, el estómago, el colon, etc., ¿no? Y hace que actúe de forma automática. En cambio, el cerebro emocional está situado, como hemos dicho antes, en la amígdala cerebral, también en una zona que se llama el hipocampo, que nos sirve para tener memoria emocional. ¿Qué es lo que esta memoria emocional? Es lo que hace que, por ejemplo, cuando una persona ha tenido un hecho traumático muy importante, por ejemplo, la persona que comentaba que había tenido un asalto a su casa por un ladrón, hace que ese miedo, esa emoción que ha tenido, se quede anclada en el hipocampo y entonces cree nuevos circuitos neuronales y haga que le vuelva otra vez la sensación, la emoción. Porque ha quedado en una zona del cerebro que es de la memoria emocional. Las emociones tienen tres partes. Una que se llama reacción psicofísica, que es la que hemos comentado, aumento de la frecuencia cardíaca, cuando estamos aumento de la respiración, sensación de ahogo. Tiene una que se llama convivencia subjetiva, que es a nivel cortical, y es la que nos dice lo que nos pasa. Por eso, lo primero que tenemos que pensar, hacer, intentar conseguir, cuando tenemos una emoción como el miedo, intentar primero vivirlo, reconocerlo, pensar si es miedo lo que tengo, y segundo, pensar por qué, qué es lo que pasa, ha ocurrido algo, intentar racionalizar el porqué de esta sensación que nos está moviendo. Y entonces, una vez ya llegada la conciencia, nos puede decir de la naturaleza del estímulo. Si era nos estaba estimulando un animal, una víbora, una araña. Gracias a que la conciencia advierte el por qué hemos tenido este sentimiento y sabe la causa de este sentimiento, de esta emoción, y entonces, al saber la causa, puede actuar sobre ella. Por ejemplo, sin un miedo, una fobia muy frecuente es la fobia a las serpientes. ¿Qué ocurre en la zona cuando tenemos? Cuando vamos por el bosque, vamos tranquilamente, paseando, y vemos algo que se mueve detrás de un tronco. Entonces, nuestro cerebro rápidamente lo capta, se va a una zona que se llama el tálamo y luego va a la amígdala y rápidamente da una respuesta rápida y automática de echarnos para atrás y evitar este peligro. Ha sido el camino corto de las emociones en el cual la amígdala, basándose en sus memorias emocionales, nos dice algo que se mueve en una zona como el bosque y que está arrastrándose, puede ser una serpiente, y por tanto no llega ni al cerebro. En el cerebro todavía no ha captado que es una serpiente. Ya el organismo
ha ido al cerebro reptiliano y ha movido los músculos para irse para atrás. Pero luego, cuando va para atrás, ya está ya fuera de este peligro, puede pensar, sí, sí, es una serpiente lo que está allá. Menos mal que ha reaccionado rápido. Este sería el otro camino de las emociones. El mecanismo más largo, pero más certero sobre lo que nos ocurre. Esto tiene interés, porque para tratar todo lo que sea los mecanismos cortos, sin llegar a la región cerebral, hay que utilizar técnicas diferentes que las que utilizaremos para tratar los mecanismos largos. La forma de tratar los mecanismos cortos es, como no hay racionalización, como no sabemos lo que pasa, son técnicas corporales, son técnicas de relajación, de relajar la respiración, de meditación, el yoga, el tai chi, todo lo que nos sirve para serenarnos nuestra mente, para que estemos tranquilos y no estemos en estados de estrés crónico, que siempre estamos, van bien para que enfrentarnos a los miedos, a los estímulos desagradables, porque nuestro cerebro no está tan lleno de información y está más sereno consigo mismo. En cambio, los mecanismos en los cuales interviene más el coco, los racionales, en estos hay que tener unas técnicas más de buscar las causas del problema. También las técnicas cortas sirven cuando las emociones son muy fuertes y muy intensas, que realmente no sabemos ni lo que nos pasa, sabemos que estamos muy mal y nos encontramos fatal. En estos casos no nos detengamos y buscar las causas. Busquemos las técnicas de relajación, de tranquilizarse, de sosegarse, de evitar pensamientos, de detener, si es posible, el pensamiento, y de esta manera nos tranquilizaremos y nos enfrentaremos mejor. Luego, si ya estamos más tranquilos, hemos disminuido la intensidad de esta emoción, podemos ya ir a las técnicas cognitivas, de ir a resolver la causa de estos miedos. Bueno, las emociones son base, que tenemos las emociones innatas, y las tenemos de nacimiento, y luego hay las emociones secundarias, que son derivadas de las que tenemos aquí. Hay emociones positivas, porque nos producen felicidad, placer, y hay emociones que nos provocan, son desagradables, son emociones negativas, y realmente nos dan intranquilidad, desasosiego, y no nos encontramos bien. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones, hasta ahora, parece ser que son los grandes enemigos, porque nos dan miedo, nos hacen trastornar la mente, nos hacen disminuir la atención, pero no es cierto. Las emociones tienen una función adaptativa al ambiente, nos hace reaccionar de forma adecuada ante estímulos que encontramos delante nuestro, pero para eso hemos de conseguir una gran cosa, que no sean de gran intensidad. Si una emoción es de gran intensidad, como hemos comentado antes, si por ejemplo un éxito puede ser realmente dar al final mucho desasosiego. ¿Por qué? Porque nos invadirá todo nuestro espacio cerebral y no nos dejará racionalizar, no nos dejará conducir nuestra vida al final acabará perjudicándonos. Por tanto, tienen una función adaptativa siempre que se mantengan en un nivel de intensidad
entre, no tiene que ser agradable, pero que podamos controlar. Cuando llega un punto que ya no podemos controlar, tenemos que utilizar otras técnicas y entonces ya no son, ya no sirven. Por esto decimos, siempre se nos ha dicho que las emociones lo distorsionan todo, pero ahora nos hemos dado cuenta, el mundo actual, yo cuando estudiaba medicina, el capítulo de psicología de las emociones era mínimo, era unas páginas y poco más. Nos hablaban del aprendizaje, nos hablaban de la motivación, nos hablaban del pensamiento, nos hablaban de muchísimas cosas, pero las emociones eran capítulos cortísimos como si no sirvieran para nada. Ya tradicionalmente, Platón, Aristóteles, las emociones les parecían que eran lo que lo distorsionan todos. Hay que ser frío y objetivo para conducirse en la vida. Y esto es falso. No podemos. Las emociones las necesitamos para activar, para actuar. Nos mueven. Si nosotros queremos conseguir un objetivo, necesitamos una emoción detrás que nos impulse a conseguir este objetivo. Si queremos ser fríos y tal, como un ordenador, nos faltará motivación para conseguir estos objetivos. Las emociones, como hemos dicho, existen desde hace muchos años, han servido para la supervivencia, nos indica que es algo importante, y las funciones de las emociones son, como hemos dicho, adaptativas, para adaptarnos al problema que tenemos delante, un peligro, una agresión, etc. También tiene una función informativa. Y esta función informativa nos ayuda a responder de forma adecuada al estímulo que tenemos delante. Estas formas de responder pueden ser, si es una emoción que nos desagrada, que nos indica que hay un peligro, como es el miedo, nos pondremos en forma de defensa. O la defensa que puede ser atacar. Nosotros valoraremos la situación. Nuestra amígdala, rápidamente, por la reacción corta, nos va a valorar si nosotros nos podemos enfrentar a esa emoción o hemos de marcharnos. Esto es rápidamente en segundos. Si ve que nosotros tenemos recursos suficientes para responder a este estímulo, entonces actuaremos, iremos en pro del problema a resolverlo. Pero si vemos que nos faltan recursos y no tenemos recursos suficientes, nos marcharemos, huiremos. Haremos lo que se llaman conductas de evitación, que es uno del gran problema de los miedos. El que, para no pasar miedo, evitamos muchas situaciones que nos molestan y que nos impiden conseguir muchas cosas que nosotros querríamos tener. Y por esto la huida está bien en ciertos casos, cuando realmente vemos que es imposible resolver un problema, por ejemplo, una catástrofe y tal, lo que hay que hacer, si hay un tsunami, si hay cualquier cosa que dices ya que no puedo nada, lo que hay que hacer es marcharse, huir. Pero si es posible, nuestro cerebro rápidamente nos va a decir si somos capaces de resolver el problema. Es motivacional, como hemos dicho, porque nos da energía. Nos da la energía para actuar nosotros según lo que nuestra mente desea y quiere. Esto nos dará la fuerza, es la emoción. La motivación de hacer las cosas es la emoción que tenemos detrás. Si tenemos una emoción de tristeza, de depresión, no podré, no seré capaz, no, entonces no conseguiremos, no nos moveremos, nos quedaremos quietos. Y finalmente, pues las emociones nos dan lugar
lo que es más propio de ellas y es la mejor manera de reconocernos de que algo está pasando en nuestro interior. Es las reacciones fisiológicas, las reacciones del cuerpo. El cuerpo no engaña. Si está el pulso rápido, lo tocaremos y vemos que va taquicárdico. Si vemos que nuestra respiración empieza a jadear, nuestro tórax empieza a mover, nos sentimos una opresión en el pecho, esto está claro, lo vemos, tenemos la sensación clarísima. Aquí está pasando algo, estamos reconociendo que hay una emoción, a lo mejor no sabemos qué es todavía, pero aquí hay una emoción que hay que luchar contra ellas. Si nos dilatan las pupilas para entender mejor el mundo, tendremos más calor, tendremos más sudor, los pelos se nos erizarán, como por ejemplo lo vemos muy bien a los gatos cuando están en peligro se les ponen los pelos de punta. Nosotros, lo que a veces no tenemos con las emociones, es que vemos que en nuestra piel hay una piloerección, es decir, los pelos se ponen más tiesos, ¿no? Pero los animales con más pelo es mucho más evidente. Estas reacciones corporales externas también se ve en la cara. Se han hecho estudios, un tal por Ekman, un psicólogo que estudia mucho las emociones, sabe que la forma que expresamos la cara nos dice, nos informa sobre la emoción que tiene la persona que está enfrente. Si tiene los dientes cerrados, es que está agresivo. Si tiene la boca abierta y abierto los ojos, está contento. Y se ha visto que esto es cultural. Se han hecho estudios en diversas culturas, en Norteamérica, en Asia, en tal, y la expresión de la cara, incluso en los animales, es parecida. Por tanto, cuando queramos saber la emoción que tiene una persona delante, miremos la cara, porque en la cara hay una serie de músculos, múltiples músculos faciales, que tienen como función expresar a la otra persona lo que nos está pasando. Y no nos engañan. Reacciones corporales externas, como hemos dicho, vocalizaciones, si nos reímos, ja, 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 si tenemos miedo se nos meterá un nudo de la garganta, si estamos aburridos podemos tener bostezos, opresiones en el pecho, cosquillas en la piel, sensación de que en el estómago tuviéramos mariposas, o notaremos contracturas en los hombros, rigidez en la postura, a veces estaremos inmóviles. Por tanto, esta función informativa es muy importante en las emociones, porque nos dan una forma de ver el mundo, una forma de ver la realidad, de forma diferente. Nos sirve para realmente reconocer si esta realidad que tenemos delante nos va a afectar de una forma positiva o de una forma negativa. Y esto no nos lo dirán en los pensamientos. Las emociones nos dan otras señales, diferentes, pero tan importantes como las otras. Nos hablará incluso de la naturaleza del agente estimulante y además en un tiempo récord, a veces de segundos, como es el caso de la serpiente que hemos visto antes. Respecto al miedo, ¿qué voy a decir? Después de lo que ha dicho Montse, ha hablado prácticamente, pues tanto. Lo único que voy a hacer es un poco repetirme. Es una emoción que hemos dicho ya desagradable, que nos perturba nuestro estado de ánimo habitual, que nos indica que hay un estímulo, que es un peligro, una amenaza, y nos motiva a reaccionar ante esta sensación desagradable que tenemos, y es una de las emociones llamadas de repliegue, o de contracción, o de recogimiento, a diferencia de la alegría o el amor. El miedo ya lo hemos comentado, es cuando tenemos una cosa desconocida, o bien una cosa que conocemos, pero que sabemos que es desagradable y tenemos miedo de que ocurra. El gran problema del miedo acontece sobre todo cuando hemos de cambiar, cuando nos encontramos en situaciones nuevas.
Hay miedos equilibrantes y miedos tóxicos. Todo depende de la intensidad. Si la intensidad es muy grande, el miedo nos va a paralizar, nos va a ir en contra nuestra. Si el miedo lo logramos controlar, al revés, nos va a servir de estímulo para reaccionar ante el peligro que tenemos delante. Tiene ante imágenes desconocidas, esto que no sabemos lo que es, lo primero que tenemos es la sensación es como miedo, ¿no? Porque, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Cuando vemos una cámara de una manera, pues también sentimos miedo. No sabemos qué hay aquí, es algo desconocido y nos da miedo. Los miedos muchas veces no sabemos qué tenemos, qué nos pasa. Tenemos una sensación de inquietud, de malestar interno, de intranquilidad y no lo reconocemos. Y tenemos delante una cosa que nos está molestando. Y están, nos dan reacciones que se incrustan en el inconsciente. Hemos de evitar que sea de una gran intensidad para que no influya en nuestras vidas. Tipo, causas del miedo. Pues miedo a supervivencia. Tiene que ver con nuestras grandes motivaciones. ¿A qué gran motivación tenemos? La supervivencia. Pues cosas que pueden poner en peligro la supervivencia. La emoción más frecuente que existe en nuestro país es el miedo más frecuente que existe en nuestro país es no llegar a final de mes. Pero también existen otras, pues cuando vemos una víbora, pues tenemos miedo de que nos pique y abrir nuestra supervivencia. Otras motivaciones son las de aprobación. Necesitamos que la gente esté de acuerdo conmigo siempre, y si no, nos rechazarán. Los apegos son una causa de miedo, porque el que está apegado a algo, el que está dependiente, por ejemplo, de su pareja, tiene un gran miedo, que es el de la pérdida de su pareja, tiene celos, y no está a gusto. El apego es una de las causas más graves del miedo. Miedo a no lograr los objetivos, no ser capaz, miedo a no saber resolver los conflictos que tenemos, miedos a perder, a la pérdida también, perder el poder, perder el afecto, las pérdidas también. Tipos de miedos pueden ser desde una aprensión vaga, que esto ocurre en personas que tienen un carácter determinado, son personas que han tenido una educación emocional mal llevada, y estas personas fácilmente se asustan ante pequeñas cosas. Luego está el temor habitual. El terror es una gran causa. El terror es un miedo terrible que puede incluso amenazar nuestra vida. El susto es un miedo brusco ante una sorpresa que no nos esperamos. La ansiedad es el temor, es el miedo, pero cuando no sabemos por qué causa es. Estamos con una sensación de angustia continuamente y de miedo a la vida y no sabemos por qué. Esto se llama ansiedad, que puede ser ansiedad ante determinadas cosas que no sabemos por qué nos pasa, o ansiedad generalizada es cuando ya realmente ya todo, estas personas que vemos que tienen miedo todas a ir a la calle, a conducir, a llevar, a conducir su vida. Luego existen las fobias. La fobia social también es muy, muy frecuente. Personas que no se encuentran bien en las relaciones sociales. Los trastornos de pánico, cuando hay peligro de muerte. El estrés crónico es también un miedo. Este desasosiego que tenemos, porque tenemos muchas veces problemas no resueltos. Estamos con una pareja que nos gusta, estamos en un trabajo que nos disgusta, y entonces estamos incómodos, o porque nos exigen demasiado, o porque realmente tenemos un problema gordo, ¿no? Aquí vemos la imagen del gato cuando se le dejan los pelos. El terror es un temor. Es el miedo exageradísimo ante realmente una causa clara, como es en este caso una guerra con un bombardeo que ataca a unos niños pequeños indefensos. El miedo a la muerte es el gran de los miedos. Somos personas que no estamos en este mundo porque, y no sabemos por qué.
Y entonces, lo que sí sabemos es que de pronto desapareceremos. ¿Y qué va a pasar luego? Mira, la muerte es el gran miedo de los miedos. El miedo que decíamos antes a cosas relacionadas con la muerte, que es nuestro exterior. Mira, miedo a la violencia infantil, miedo a la violencia doméstica, miedo doméstico es un gran miedo. Los miedos frecuentes, ya hemos comentado antes, es una generación de dices, necesito que me quieran, temor al fracaso, darse al poder, todo esto ya ha hablado de Monse, no vamos a comentar, las fobias tampoco vamos a comentar. Y finalmente, creo que aquí es importante resaltar esto. La persona humana necesita tiene derechos por el mismo hecho de ser persona. Pero esto no lo enseño en el colegio ni no lo dicen demasiado. Tenemos derecho a ser nuestro propio juez. No nos tienen que decir los demás lo que tenemos que hacer. No necesitamos tampoco que nuestros actos tengan la aprobación de los demás. Nosotros somos suficientemente responsables para que lo que hacemos son nuestras propias decisiones. No tenemos derecho también a tomar decisiones aunque los demás no las entiendan. Tenemos derecho a no ser responsable de todo lo que ocurre, porque una persona que venga a la calle a pedir limosna, no tienes por qué darle una limosna. Tú tienes derecho a decidir sobre los problemas de los demás y con cuáles vas a actuar y con cuáles no. Tienes derecho también a elegir si quieres o no dar explicaciones de tu conducta. Tienes derecho a cambiar de opinión, a cometer errores, no tener miedo al fracaso, porque si actúas, te puedes equivocar. Y lo peor que te puede pasar es no actuar. Ese es el gran fracaso, el no actuar. Tengo derecho a decir que una cosa no sé, no lo sabemos todo. No, es que tengo miedo a que me digan que soy ignorante. Tienes derecho a decir, no lo sé, si otras cosas, pero esta no. Tenemos derecho a no comprender las expectativas ajenas, a no ser perfeccionistas. No tenemos por qué ser los mejores jugadores de tenis, ni los mejores. ¿Cómo afrontar los miedos? También lo ha dicho todo Monse. Los miedos hay que encararlos, hay que aceptarlos y vivirlos. Tengo miedo a aceptarlo, lo tengo dentro, y vivirlo en su intensidad. Y si lo vives en intensidad, el fantasma del miedo desaparece. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos miedo es negarlo. ¿Está ahí? Pues está. Entonces, ¿en qué intensidad? Vamos a verlo. Y concentrarse en lo mismo y vivirlo. No hacer conductas de evitación. Pues como esto me molesta, pues lo dejo de hacer. Luchar por tener un autoconocimiento de sí mismo. Saber que tenemos recursos, que tenemos debilidades y que no somos perfectos. Saber reconocer qué pensamientos tenemos cuando tenemos miedo. El tener una buena educación emocional es fundamental. Sobre todo en los primeros años, los tres primeros años de edad son fundamentales porque son la experiencia que cogemos los introyectos que luego nos va a costar más sacar porque nosotros no los hemos escogido, nos los han dicho. Buscar ayuda, pero no apoyo y apoyar así que lo va a resolver el problema. La ayuda es para expresar y compartir. Aprender a tener habilidades y saber trabajar en equipo también es fundamental. El tolerarse y aceptarse a sí mismo. Tener un buen autoconcepto, un alto respeto de nuestra dignidad personal. Tener, y fundamental, es tener un sentido de la vida trascendente. Si lo que nosotros buscamos en la vida es dinero, buscamos placer, buscamos fama, buscamos... Esto no nos va a llenar. Si nosotros tenemos y estamos bien conectados en lo que queremos, que es además trascendente, es decir,
que no está en este mundo, sino que está en otras partes, seremos mucho más personas para afrontar los miedos. Iba a decir las crisis situacionales, ya lo ha dicho Ernesto, volver a decir lo mismo, no, nosotros no somos la mente, somos la esencia y nosotros somos lo que realmente tenemos que intentar ser. Ser nosotros mismos y sacarnos todos nuestros egos fuera. Si somos nosotros mismos, conseguiremos no tener miedo y dominar nuestra vida emocional. Enseñeu les junts, si us plau. Les preguntes. Però com s'ha deixat l'últim que era lo mejor? Bueno, hay cosas como él muy bien ha reconocido, hay cosas que él ha plasmado aquí en las Firminas que ya Montse nos ha explicado. O sea, que él ha reconocido como buen hermano, que es, buen sentido de hermandad, ha reconocido pues que no tenía por qué volver a decir, porque ella ya lo había dicho. Bien. Y son dos ponencias, las emociones y los miedos, muy bueno. Sí, 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 se va unido. Son dos ponencias. Y a mí me gusta mucho que haya sido así, porque cuando yo, a mí me ha especificado la entrada a mi exposición también, o sea que muchas gracias. Bueno, la gente que quiere hacer preguntas. Antes empezamos por la derecha, ahora toca por allá. Ahora, mira, María. No, a dos cuartos taller, porque si no, no ya. Bueno, yo lo que he encontrado interesante ha sido lo de la ver la realidad. Para esto se necesita mucha inteligencia emocional y mucha madurez, porque si te quedas en lo que sientes, en la emoción, y no la sabes trascender y no sabes sacar conclusiones, pues hay un trabajo por hacer. No es ninguna pregunta. No pillo. Bien, a mí me ha gustado mucho y lo que te propongo es que lo mismo lo vayas a dar dos veces en Amigos de la India. Primeramente una conferencia sobre las emociones y otra sobre los miedos. Porque es material, el mismo material, y dejándole más tiempo a algunas diapositivas que han corrido mucho. Pero te felicito, muy bien. Pásalo por atrás. Bueno, yo creo que el principal miedo que resuelve todos los miedos es el miedo a la muerte. Resuelve la humanidad el problema del miedo a la muerte y todos los miedos caen. Es que la muerte como castigo eterno, ¿no? Como diría. Yo, Santiago, solo felicitarte por tu ponencia. Gracias. Igualmente yo voy a felicitaros, pero de todos modos lo que quiero decir es que la pregunta sería más para Montse. Yo creo que usted también está preparado para contestármela cuando ha dicho que el miedo se me quitó cuando pasaba por la misma puerta. La pregunta es, ¿y si hubiese pasado por otra? Si me habría quitado el miedo, pues porque si eres positiva y mentalmente dices que aquello hay que afrontarlo y que ha pasado y no tiene por qué volver a pasar, simplemente. Yo diría que el tiempo también borra muchas cosas. El hecho de que haya pasado un tiempo no es el mismo el miedo que tienes los primeros días. Cuando tiene a pasar unas semanas, cuando pasa un mes, con olvido. O lo recuerdas que hace años. El miedo, simplemente de forma espontánea, tiende a aparcarse, a quedarse allá. Se puede aparcar de forma tóxica, si observar de forma tóxica, es que realmente no lo ha superado, ¿no? Si lo aparcan de forma positiva, si es tóxica, quiere decir que tóxica es que o que no tienes. Que no tienes, pues sí, y o se generaliza otras cosas. Cuando ves a una persona que tiene una pinta rara, dice, ah, este va a robar, seguro, se va a meter, ¿no? Vas generalizando y vas extendiéndole a otros miedos, ¿no?
Esos son los miedos tóxicos que se van apoderando de la vida de las personas y que al final nos paralizan, nos inmovilizan. Tú lo que hiciste es el tiempo en parte fue y en parte puedes ir diseccionar el miedo. ¿A qué tengo miedo? Al entrar por la puerta. La puerta nada más ves la puerta y ya me entra miedo. Pues bien, acostumbrarse a ver, a pasar esa puerta, ¿no? Aunque luego no llegues a entrar en tu casa, en esto, ¿no? Estás pasando de todo. Ir diseccionando todos los posibles problemas, imágenes que te provocan el miedo. Ir a hacer visualizaciones, relajaciones, pensando en ellas, son técnicas que se llaman de desensibilización sistemática, que consiste en una persona que tiene miedo, por ejemplo, pues esto a los ladrones y tal, pues hacer una técnica de relajación, sentirse muy a gusto, y como existe una incompatibilidad entre sentirse a gusto y a placer con las emociones desagradables, si tú consigues relajarte ante la presencia de esta emoción desagradable, indica que estás comenzando a superar este miedo. Entonces, las visualizaciones son muy importantes. Imaginarte que entras en tu casa, al revés, que estás muy bien, que vas a casa, no hay ningún problema, está la casa como siempre, me encuentro con mi familia, hablamos, nos distraemos. Y estas visualizaciones de que estamos a gusto nos ayuda también a combatir el otro aspecto. La forma de combatir una emoción negativa es, primero, ver el pensamiento que nos provoca ese miedo. Y segundo, sustituir ese... No, sustituir... Bueno, exacto. Conseguir que ese pensamiento que nos dice la causa del miedo, transformarlo en una emoción positiva. Es decir, lo que se dice vulgarmente. En vez de ver el vaso medio vacío, al revés lo contrario. No, si está medio lleno. Pues simplemente ese cambio de actitud hace que pues las emociones se combaten con otra emoción positiva, de alegría, de disfrute. Había mucho miedo. Habías dicho en un momento que todo lo psicológico tiene un origen biológico. El miedo es una reacción psicológica, es por lo tanto biológica también. Pues no me acuerdo. Sí. Porque las emociones las sitúo más en la mente, que ya sé que es físico también y biológico, pero las emociones no las acabo de ver como algo biológico. Las tienes en el... Hoy día, paralelamente a la psicología, está la neurociencia. La neurociencia es lo que está realmente avanzando y nos está diciendo muchas cosas sobre nuestras conductas psicológicas. Y se hacen experimentos con monos, con ratas y tal, y se analizan sustancias químicas y sobre todo técnicas de imagen. Se está utilizando la resonancia magnética nuclear y se ve que cuando hay ciertas emociones se activan ciertas zonas cerebrales. Hombre, ¿qué pasa aquí? Y ya a veces se llega incluso... Entonces, ¿sabes? ¿El miedo lo podría tratar si trato, por ejemplo, el hígado? Sí. No es lo mismo tratar el cerebro que tratar el hígado. La actividad del hígado es una actividad fisiológica, existe una biológica. En cambio, y es biológica. En cambio, la actividad del cerebro es mental, es tratar cosas que no sabemos, que no vemos, que no tocamos. Y entonces, con estas cosas evanescentes, ¿cómo se modifica? Hay que utilizar técnicas de sí, para mí esto es bastante confuso, pero bueno, quizás te lo aclaré yo más adelante. Mañana. No, solo felicitarte porque me ha gustado mucho. Yo he estudiado biología y la faceta esta me ha encantado. Nada, gracias.
Bueno, yo también me sumo a mis compañeros, felicitarte, gracias por tu exposición. Y me ha llamado la atención una cosa, que la has pasado muy rápida, como ha dicho Jesús, que es la de siempre nos arrepentimos de lo que no hacemos, nunca de lo que hacemos. Sí, es una cristalización lo que tenemos ahí. Sí. Lo malo lo vemos antes. ¿Qué interesa en los periódicos? Que ha habido se ha descubierto tal cosa, un medicamento nuevo, o que ha habido un hundimiento, una catástrofe y tal. El ser humano nos lleva más. Supongo por ese miedo que tenemos al peligro. Nuestra inseguridad nos busca ver peligros. ¿Dónde están los peligros? Y nos enfocamos más en esa dirección. Yo felicitarte, como hacen mis compañeros, porque ha sido muy interesante, con mucha información, las imágenes, etc. Y bueno, como tengo que hablar esta tarde, pues solo decir un pequeño detalle, y es que me imagino que compartiréis que somos energía, que todo lo que somos es energía, el cuerpo es energía cristalizada, las emociones son energía más sutil, la mente es energía. Las emociones no son el cuerpo, mucha gente lo cree en el mundo, pero cuando profundizamos, lo que nos han dicho de siempre lo vamos confirmando. Son campos de energía diferentes, la mente es diferente de las emociones son la energía vital del cuerpo, el espíritu es diferente, pero están tan compenetrados que parece que se confunde muchas veces mente con emociones, con el cuerpo físico. Y conforme vamos evolucionando, van cambiando todo. Y una de las cosas que va cambiando es que las emociones que sirven durante mucho tiempo en nuestra vida para defendernos, como muy bien has dicho, van dejando de ser útiles. Se van como secando, se van diluyendo. Y llegará un momento en nuestra evolución, como así el que lo haya conseguido, que dejamos de necesitar emociones. Esto puede parecer frío, pero hay que entenderlo bien. No tenemos emociones, pero tenemos una energía más sutil que emana del corazón, que es lo que nos permite ser sensibles progresivamente a la vida. Puede asustarnos, y la gente cuando le dices que las emociones es algo de lo que hay que prescindir, pues puede rechazarlo o asustarse, pero todo esto hay que entenderlo. Cuando estamos muy atentos, no hay ni mente que piensa, ni emociones que sentimos, y el cuerpo físico puede estar tan relajado. Y entonces podemos percibir la realidad, somos más felices, estamos en paz. Esto no viene de la noche a la mañana, pero progresivamente vamos cada vez más, no tanto que esas emociones tienen que calmarse. Sí que son necesarias para muchas cosas, pero conforme se calman, no solamente evitamos los problemas psicológicos, sino que vamos entrando en un estado de conciencia donde percibimos no fríamente, como se suele decir, sino más objetivamente. Y podemos ser mejores y sacar el amor. El amor no son emociones. Se ha confundido a lo largo del tiempo con las emociones, pero el amor que se ha calificado de sentimiento está más allá de la mente, de las emociones, y entonces nos sentimos más unidos con todo lo que nos rodea. Bien, lo dejo aquí, pero como medio o como unos pequeños detalles para meditar, para reflexionar, si tenemos ocasión de ello. Gracias. Gracias a mi hermano por esta exposición. Y mucha información, ¿ves? Ayer no me dejaba dormir con el PowerPoint. Podría haber acabado mucho antes. Nada más que decir. Felicidades y muy buenas sesiones. Yo solamente digo que le voy a decir una cosa. Que ya comento. Tenemos que ir a. Bueno, a comer. Gracias. Y yo también te ficho, ¿eh? Para mi rama de rubí. O sea que tendrás trabajo, ¿eh? Tú dices que cuatro años ya no trabajas, pero vas a trabajar de otro modo. Me gusta. ¿De acuerdo? Lo aceptaré con mucho gusto porque el tema de las emociones me apasiona. Pues sí, te da, incluso no para dos clases. Podrías hacer incluso hasta tres de cada tema. Tres de emociones y tres de miedos. Sí, porque hay material. Hay mucho material.